Sí, ahí está. ¿Qué onda? Ya regresamos de nuevo aquí hablando de cocina en Azul 83, la red del TEC de Monterrey, Campus Zona Norte. Estamos platicando con Jorge Vidal, es el organizador del Saguaro Fest, que se va a hacer el próximo 30 de septiembre en el Parque La Ruina, aquí en Hermosillo, Sonora. Y vamos a entrar a un tema, obviamente el programa también es de cocina. Tocamos ahorita el tema de la comida, la oferta gastronómica que va a haber en el Saguaro Fest. La verdad es que ahí aplicamos una estrategia, puedes decir hasta un poco floja, pero más que nada fue una estrategia donde dijimos zapatero a sus zapatos. Ajá. La Ruina se dedica a tener una buena exposición de una buena oferta de comida, y fue parte de lo que nos jaló a hacer el evento en este venue este año. Como te comentaba, el año pasado batallamos un poco en el Expo Forum para invitar algunas food trucks locales, porque yo entiendo que está lejos y hay costos y es un volado. Por eso este año dijimos, para que La Ruina ya tiene más de 14 food trucks. Ahí pierde. Encuentras hot dogs, tacos, pizzas, pollo, todos los hemos probado nosotros. Te puedo decir que la cheve, el 60% o el 70% la hemos probado nosotros. Las bandas todas las hemos visto en vivo. ¿A qué voy con esto? Que todo lo que va a haber en el Saguaro Fest ha pasado por si quieres, por un estándar de calidad de los organizadores. Sí, no nada más es poner y poner y ya. Exactamente. Okay. No es como que, lo vamos a hacer en cualquier sí. parque gastronómico porque hay food trucks. No. Ajá. Yo sé que puedo ir a la pollotería o puedo ir a las pizzas o puedo ir a las tortas Don Fede, y está buenísima la opción. Y como te platicaba, el Saguaro se ha hecho en base a vivencias que hemos tenido nosotros, y nos ha pasado salir de festivales como el Lollapalooza o como el Governor's Ball en Nueva York, donde sales y está cerrado y no encuentras qué comer, y pues terminas bien agüitado en un 7-Eleven. Porque no te queda más. No te queda de otro porque te estás muriendo de hambre. Y a veces no porque no hubiera opciones en el festival, pero pues están tocando tus últimas dos bandas favoritas, que son sets de 3 horas, pues no te vas a ir a comer. No. Aquí sales, comes, no te gusta una banda, a 2 pasos están los food trucks. Aparte la combinación de tener una muy buena oferta gastronómica con baños limpios. Sí. Y eso que nosotros somos hombres, pero la verdad sí. Es que ahí sí le tienes que dar un espacio muy bueno a las mujeres que asisten al festival. A mí, esa cultura que vi en México de puro saniport se me hace muy mala onda con todas las chavas que van a los festivales. Entonces, es otra de las mezclas que nos gusta tener ahí. Pero volviendo a la oferta gastronómica, pues yo creo que la mayor parte en el Parque La Ruina así como que de influencia americana, ¿no? Ajá. O sea, muy buenos hot dogs, muy buenas pizzas, la pollotería, muy buenas alitas, muy buenos chicken legs,
en general creo que encuentras la variedad que quieras, sushi, tortas. Complementa obviamente pues con la cerveza artesanal, ¿no? Perfecto, o sea, yo es un complemento ideal, nada más que no vas a poder vivir la fusión perfecta porque no vas a poder sacar la cerveza del Galerón La Ruina, ajá, que es donde va a ser el evento. Sí vas, okay, a poder salir y entrar a comer, pero tu cerveza tiene que quedarse en esa parte del Parque La Ruina. Puedes pistear nada más en el Galerón ahí. Ok. Eso es bien importante. Puedes pistear en el Galerón, ahí. Y tenemos el 70% del Galerón va a ser un Beer Garden. Okay. ¿Por qué? Porque quisimos hacer el evento de todas las edades. Este era algo que a mí me frustraba mucho desde que regresé de Monterrey aquí a Hermosillo, es que no podías hacer eventos para todas las edades con alcohol, a menos de que fueran deportes. Y decía, a la nada, pues está complicado para los morros ver una escena fregona de música, ajá, porque casi todos los eventos son en bares o son lugares donde se vende pisto. Entonces ahorita ha jalado mucho más en los últimos años, independientemente de la administración, el gobierno, en ponernos como una ciudad grande, como una ciudad más abierta. Y ahorita vas a poder ir, ya seas mayor o menor de edad, nada más que en la parte donde está la cerveza artesanal, a ti se te va a poner una pulsera y vas a entrar al Beer Garden, como se hace en Los Ángeles, ajá, en Nueva York, en el DF, en... como se hace en todo el mundo. Y así todo el mundo puede entrar, pues como dices tú, casi antes era como que más restrictivo, nada más lo puedes ver, bueno, ahorita que está YouTube y todo ese relajo, pero antes pues nada más te la podían contar. Pero no es la misma. No es la misma en vivo. Oye, no puedes ir a un festival porque tienes 15 años, ¿por qué? O sea, si no se está limitando. Pues es como si te dijeran, no puedes ir a un juego de béisbol, o no puedes ir a un juego de fútbol, soccer, chance a ti te gusta más el arte o la, ajá, música, y a otros les gustan más los deportes, o te gustan las dos. Hay pero debe, para todos. Debes de tener la posibilidad de ir a los dos, y en esto creo que las autoridades han mejorado mucho en su manera de ver las cosas. En la apertura. Pues aquí tenemos otra vez, repetimos, los que nos están escuchando aquí en el TEC de Monterrey, a los que nos están escuchando más allá de las fronteras de este campus, dos pases dobles para asistir al Saguaro Fest el próximo 30 de septiembre en el Parque La Ruina. Ya saben, pues obviamente la oferta gastronómica lo acabamos de decir, pues los food trucks de La Ruina, cerveza artesanal, mexicana y estadounidense también, ¿no? Hay local y de fuera del estado también, muy buena, y se la van a pasar a todo dar. Eso son minis conciertos como de una hora cada banda, las bandas van a ser otra vez, nos vamos por las locales, ajá, que son Albania, Sgt. Pepper's, Lonely Sidepunk Band, Me Too, desde Colombia, Descartes Acán, de Guadalajara y el DF, y Hong Kong Blood Opera, que son de Hermosillo, pero llevan 10 años haciendo exposición internacionalmente y en el DF. Para tocar ahorita un tema que no habíamos, ajá, mencionado en la parte de las bandas, esa fue otra de las ideas que tuvimos cuando se elaboró el Saguaro Fest. Veíamos a muchas bandas como Albania o el año pasado Matavenados, que sin ningún problema tú puedes estar a las 6, 7 de la tarde en Coachella, y yo estaba viendo un concierto y decía, no manches, Matavenados podría estar tocando aquí con La Zurda, pero no tienen la exposición. Normalmente los ves en un barecito o en un venue muy chico. Donde les dan espacio ahí, a ver. Exactamente, con una producción más o menos, pero son unos bandones de Hermosillo. Levantan. Y esa era la idea del Saguaro. Oye, vamos a poner un escenario en forma, y en ese escenario van a tocar todos. La banda grandota que venga de Colombia o Estados Unidos, ajá, y la banda local de Hermosillo. A los mismos decibeles, con la misma proyección, porque luego eso pasa en algunos festivales también. A las bandas locales las ponen a las 3, 4 de la tarde cuando el sol está a 40 grados y dices... No friegues, ¿sí? Pues el mismo show. Sí, no la mueles, pues. Sí, sí. Entonces, en general, esa es la idea. Creo que se la van a pasar muy bien. Ojalá y vayan y conozcan. Estamos tratando de poner un precio muy accesible, aunque no es lo más rentable para los organizadores. Pero yo entiendo que si no, la gente no se anima a conocer experiencias que igual y no han probado antes. Sí, pues el Saguaro Fest es un proyecto muy visionario. Como lo dijiste tú, pues a ti, los organizadores, les encanta este tipo de música. Conocen sobre el proyecto porque no es lo voy a hacer y ya. Ya han ido a varios eventos en México, en Estados Unidos y en otras partes. Y lo que quieren hacer es compartirlo eso con todos los sonorenses, o los chihuahuenses, sinaloenses, o con todos los mexicanos, o los que nos están escuchando del otro lado de la frontera, que se vengan. Muchas veces viajan muy lejos,
Y dicen, ay, ojalá hubiera un evento. Si hubiera un evento aquí de esa calidad, yo iría. El precio es muy módico, o sea, está súper bien. Son unos bandononones. Van a tener todo, lo van a disfrutar. Ahorita acaba de decir Jorge Vidal, el organizador del Saguaro Fest, que es para todas las edades. Para todas las edades. Entonces no hay pierde. A gusto. Si llevan a su bebé o cualquier cosa así que es legal, nada más pónganle unos unos audífonos grandes para que no les haga daño. Que es una cosa que es muy común en festivales en Estados Unidos. Los tapa. Sí, los ves tapados y están felices de la vida. Y pues a las 7, 8 se los llevan y dices que está muy padre, nada más hay que protegerlos. O llévate a la pareja que dice que no le gusta, pues es muy noble, ¿no? Que te guste el tipo de música que a ti te guste. Llévala, ponle los tapones, métele y tú disfruta del evento, ¿no? Completamente. Es más, no vas a necesitar, porque nos estamos encargando en la parte del Beer Garden, estamos dejando una parte que vamos incluso a dejar muy como segregada para el que va por la parte de la cerveza artesanal y de pasar el buen rato y que no es tan fan de este tipo de música. Y nosotros lo entendemos porque puede ser muy de nicho la música. Estamos poniendo un área muy ad hoc para que vayas y disfrutes de todo este lado del Festival de Cerveza Artesanal sin estar tan pegado a las bocinas o a que lo escuchas un poquito light. Exactamente, más de fondo. Más de fondo. No, pues otra vez, pues gracias por haberte tomado el tiempo para venir. Sabemos que andas ahorita caminando a todo lo que da con este proyecto muy visionario y que más que visionario y más que como un proyecto, pues es toda una realidad que es el Saguaro Fest. Completamente, no, a ustedes gracias por el espacio y nada más antes de que se me pase dos cositas ahí con los camaradas de Hello Black, la agencia de marketing, ellos van a, dentro del Galerón La Ruina enseguida está el Graffiti Room. En el Graffiti Room va a haber un mercado emergente y ellos lo van a coordinar. Entonces, si ustedes tienen sus marcas de ropa o de diseño o venden calcas, está abierto, no estamos cobrando nada. Mándenos un mensaje y nosotros los comunicamos con ellos. También va a haber diseñadores locales vendiendo su ropa, vendiendo calcamonías, no sé qué otros productos porque ellos traen todo esto, pero... Es la misma idea, ¿no? No es solo el arte musical o el arte de hacer cerveza artesanal. También están espacios para los artistas plásticos, para los diseñadores. Obviamente entendemos que ya por cuestiones de tiempo, pues ya me imagino que ya está cerrado ese aspecto. Pero igual, no todavía está abierto. Se pueden comunicar, oye, tengo este proyecto artesanal. No me dan espacio aquí o fíjate que no tengo tanto capital como para pagar 5,000, 6,000 pesos que me cobran en otro evento. O cómo está el asunto. Puede ir esas empresas chiquitas, locales, que no son chiquitas, porque ya sí, ya están caminando, ya el primer paso ya lo dieron. Completamente abierto. La verdad es que la ventaja del venue este es que el espacio sobra. Yo creo que nada más que vean que su producto sí va ad hoc al mercado. El otro día nos habló, nos mandó un mensaje una amiga muy buena onda, pero ella diseña ropa deportiva y le dije... Pues me ha tocado ver en festivales que la raza va bien sport, sobre todo en los de electrónica. Te paso videos de lo que fue el año pasado y ya tú consideras si vale la pena el desgaste. Es lo único, pero por nosotros estamos abiertos. Es la idea de incluir más a toda esta escena emprendedora que está pasando en Hermosillo. Apoyando talento local, músicos locales, cervecerías locales y sobre todo mexicanas, ¿no? Y extranjeras. Pero también está abierta porque muchas veces este tipo de eventos está cerrado también a cierto círculo, pero aquí ya están oyendo... No solo es música, es de cerveza artesanal, es comida, pues que todo el mundo ya conoce La Ruina. Y todavía hay apertura para tú que nos estás escuchando ahorita universitario, más allá de la universidad, que tienes proyectos que van de acorde al tema del Saguaro Fest, pues comunícate otra vez a las redes sociales o al correo que ahorita diste, ¿no? Completamente, si eres banda nos pueden buscar en booking @saguarofest.com o si son preguntas más generales o eres un vendor a hola@saguarofest.com. Pues muchas gracias, él es Jorge Vidal, organizador visionario del Saguaro Fest que se va a realizar el próximo sábado 30 de septiembre en el Parque La Ruina. Otra vez decimos ya para despedirnos las bandas, por las que la gente que nos está apenas está escuchando ya casi al final del programa, que sepan las bandas, las cervezas artesanales que van a ir y para que estén pendientes y las redes sociales.
por favor. De Hermosillo tenemos a Sgt. Pepper, Lonely Sidecar Band. De hecho van a sacar su primer álbum, lo van a estar debutando ahí en el Zaguaro. También de Hermosillo tenemos Albania. Si alguien es fanático de Explosions in the Sky, es un estilo de música algo similar, creo que les puede gustar mucho Albania. De Colombia viene Me Too y de México viene Descartes a Kant y Hong Kong Blood Opera. Por último, para cerrar, sí. Otra de las cosas que me gusta mencionar mucho es, lo vivimos el año pasado tocó Matavenados, que es un bandón aquí de Hermosillo. Ajá. Y cuando seguía Trocker, mucha gente se fue porque ellos venían a ver Matavenados. Les doy un gran consejo: si ya compraron su boleto para el Zaguaro, estamos casi seguros que si tú vas por Hong Kong o por Descartes, las demás bandas te van a gustar. Es lo que platicábamos ahorita. Ajá. Tiene mucha coherencia el lineup. Probablemente si te gusta una, te van a gustar todas. Entonces, traten de llegar temprano, porque las bandas locales son las que van a tocar temprano. Y a veces hay que motivarlos, hay que empujarlos. Es muy fregón para una banda cuando ellos se suben al escenario y está lleno el evento. Y les garantizamos que si van por una de las del final, esas del principio también les van a gustar. Así que aprovechen, digo, es un preciosazo lo que está. Lo pueden comprar, ¿dónde pueden comprar los boletos para ir al Zaguaro Fest? Lo pueden encontrar en Cuervo Charro Music Inc. por la colonia Centro. Lo pueden encontrar en la bodeguita licorería, ya sea Veracruz o en el Boulevard Quino, en el Parque La Ruina, en el Bukibichi y más fácil en zaguarofest.com. Ok, y las cervezas artesanales para la gente que le gusta el trago artesanal. Les voy a decir de las que me acuerdo porque son 14. De la baja son Aguamala, Wenland. De Mexicali es Amante, Legión. De Hermosillo son Bandido, Bukibichi, Prohibición, Velódromo, Isla Negra. Y un sin 662, Cervecería Nogales. Híjole, estoy dejando tres, no se me agüiten mis compañeros de cerveza artesanal, pero es que son muchas para acordarme. Pero ahorita. Pues es una bandejota, son bandas impresionantes que igual mucha gente no las conoce porque no tienen la proyección que deberían de tener, que merecen. Son cervezas artesanales también, la comida de la ruina, y qué mejor que pasársela un momento muy a gusto. Están muy a tiempo de dejarse venir aquí a la ciudad de Hermosillo el próximo sábado 30 de septiembre al Zaguaro Fest en Parque La Ruina. Dicen que el clima ya va a estar mejor para esos días, entonces a cruzar dedos. Muy a gusto, y otra vez recordamos, tenemos dos pases dobles para asistir al Zaguaro Fest el próximo sábado 30 de septiembre a las 18:30 horas en el Parque La Ruina. Este asunto de los pases dobles los está manejando directamente Azul 83 en producción. Así no hay mano negra de que tú fuiste, que se lo hiciste al vecino, al primo, ni nada. Es directamente con producción. Pues muchas gracias Jorge Vidal, organizador y visionario del Zaguaro Fest, por haberte tomado el tiempo de venir a invitar a todos los que nos escuchan aquí al Tec de Monterrey y más allá del Tec. No, a ustedes por la invitación, con un gustazo estamos aquí. Y la verdad, para todos los que se animen a ir, también les agradeceríamos mucho lo que nos puedan dar de consejos, lo que no les gustó, les gustó, por nuestras redes sociales, para tratar de ir mejorando el evento cada año. Ok, perfecto. Pues ya llegamos, nos pasamos un ratito el programa. Esto fue Hablando de Cocina con tu amigo el chef Manuel Salcido por Azul 83, la red del Tec de Monterrey, Campus Sonora Norte. Las redes sociales, pues www.chefmanuelsalcido, ahí las encuentran. Más sobre la cultura del Bacanora, que saben que no puede, eso no lo puedo dejar en balde. O más sobre mi día a día, escúchenos, vamos a tenerse. El próximo viernes también vamos a estar hablando sobre el Zaguaro Fest. Para invitarlos, díganle a la gente que vaya al Zaguaro Fest, se la va a pasar muy a gusto. O igual te gusta la banda, te gustan las cheras, ve a oír este tipo de música para que veas que hay un mundo más allá que te puede gustar. Igual te gusta, igual no te gusta, pero no te cierres este tipo de bandas que se la llevan por todas partes del mundo, de México, Estados Unidos, Europa y todo. Velas, escúchalas, si te gusta, pues adelante. Y si no, ya tienes una mejor manera de poderte defender en este ámbito musical que es muy variado. ¿No? Es correcto, completamente de acuerdo. Pues nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.